Jesús les habló de nuevo en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es como un rey que preparó el banquete de bodas de su hijo. Envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a la boda, pero no quisieron venir. Y envió a más siervos. Les dijo: decid a los invitados que preparé mi banquete. A mis toros y animales cebados he sacrificado, y todo está listo. Venid al banquete. Pero no hicieron caso y se fueron, uno a su campo y otro a su negocio. Los restantes se llevaron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey encolerizó, envió a sus tropas, dio muerte a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y dice a sus siervos: el banquete de bodas está listo, pero los invitados no eran gente digna. Id a cruces de caminos, invitad al banquete a cuantos encontréis. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, a malos y buenos. Y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey y al ver a los comensales, notó que había un hombre que no tenía traje de boda. Amigo, le dice, ¿cómo has entrado sin traje de boda? Él se quedó callado. El rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos y echadle fuera de aquí, a las tinieblas. Ahí va a ser el llanto y rechinar de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos.